anoche la pasamos bien, hoy la vamos a pasar mucho mejor. Quiero darle las gracias al maestro de maestro, Johnny Fernández. Me dijo que el sonido del cachimbo, me dio un nombre raro ahí. No sé, que dónde que él, que lo sacan de dónde, no sé. ¿Qué es eso, maestro? ¿Cómo? ¿Quién? Técnica de taquilla. ¿De taquilla? Tranquilla. ¿Tranquila? Tranquila. ¿Qué es? Parece tranquila, pero una gira tranquila. Tranquilla. Eso es cuando le hacen notas, sí, sumamente agudas. Solamente los sonistas con mucho estudio. Oiga eso. Mamá, los vecinos me están molestando. ¿Eso que dice? ¡Oh! ¿Qué dice? ¿Le habla? Sí. O sea, si yo quiero que él diga, están presos todos. Ok, ahora sí. Ahora yo entiendo. Ok, ok. No es nada diferente. El cacú está afuera. Ahora sí entendí. Noche, y en esta oportunidad yo quiero que la buena banda Plus me acompañe para el tema de la noche. Así que prepárense, acomódense, busque su cena, sus palomitas, su vino, su ron Isla de Oro. Y comentemos. Sobre todo. Sobre todo. Vos, yo tengo una presión. Ajá, ay Dios. ¿Una presión? Ay, ¿y por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Debieron invitar a un psicólogo hoy. ¿A un psicólogo? Pero yo estoy aquí, papá, cualquier cosa. Pero tenemos a un psicólogo de carrera con título. Ahí sí. Así que... Se va a graduar hoy con el pachaco. Dame un solo problema, don. Dame un solo problema. ¿Qué será? Que el paciente tiene sus que veres conmigo. ¿Usted es psicólogo? ¿Usted es psicólogo? Claro, y graduado con honores. ¿Cuál es tu honor académico? ¿Eh? ¿Cuál es tu honor? Cum laude. Cum laude. Claro. Ah, igual que yo. Ah, pues entonces ustedes dos pongan una clínica, ustedes dos. Bueno, y de hecho... Ustedes deberían tratarse uno a otro. Lo hacemos, sí, lo hacemos. Hecho, sí. De hecho, el tema de esta noche obligatoriamente tiene que ver un poquito con lo que es la psicología. Okay. Por supuesto. Con la psicología. Y es el siguiente. La psicología. ¿Es cierto que es mejor estar solo que mal acompañado? Totalmente. Ay, pero muchachos, a que te pregunten, espera. No, pero lo estoy afirmando. ¡Ojalá! Hola, soledad. No me extraña tu presencia, casi siempre estás conmigo, te saluda mi viejo amigo, este encuentro es uno más. Hola soledad, esta noche te esperaba, aunque no me digas nada, es tan grande mi tristeza. Ya conoces mi dolor. Yo soy un pájaro herido que vuela solo en su nido porque no puede volar. Y por eso hablo contigo, soledad, yo soy tu amigo, ven que vamos a charlar. Hola soledad.
no me extraña tu presencia. Casi siempre estás conmigo, te saluda un viejo amigo, este encuentro es un hogar. ¡Dale, Galáctico! ¡Recordar es vivir, mamá Loli! ¡Dale, Galáctico! Yo soy un jarierito que vuela solo en su nido porque no puede volar. Y por eso hablo contigo, Soledad, yo soy tu amigo, ve que vamos a charlar. Hola Soledad, esta noche te esperaba. Aunque no me digas nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Hola Soledad, hola Soledad, hola Soledad. Una de las cárceles más grandes que puede vivirse imaginariamente es la soledad. Muy duro, muy triste. ¿Usted ha estado solo alguna vez? Todos en un momento hemos estado solos. Claro que sí. ¿Solo cómo usted ha estado? Solo en la casa, puede ser. ¿Usted ha estado solo? Oye. Caballero, caballero. Caballero. Ayúdeme. Es usted. Mire, si usted supiera que un día como hoy fue que yo me casé. ¡Oh! Hey. Pero la soledad suya, señores, la soledad suya comenzó un día como hoy. Bueno, ¿en qué sentido, señor? No, yo te estás gagueando, no sé. No, yo me siento felizmente casado. Yo entiendo que aquel que no se ha casado y no le ha ido muy bien, dice que prefiere estar solo. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted cómo le ha ido en su vida de matrimonio y todo me tiene eso, que, ya que me, la jefa está aquí. Me tiene que oye. Invitar, me tiene que invitar al que rompa la competencia. Ingrisol, ¿usted ha tenido momentos de angustia en la soledad? Bueno, yo puedo decir que duré 5 años sola. ¿Pero sí. sola cómo? 5 años sola. Es mejor, sí. Pero espérate. Pero usted duró 5 años, pero ¿sola cómo? Sola. Sin pareja, sin persona que estuviera, qué sé yo, dándome ese amor, ese cariño, eros, de compañero, de miles de cosas. Estuve 5 años sola. ¿Sola, sin préstamo? Sin préstamo, sin nada. Es que mire, preferí la soledad porque sí. tuve mala experiencia. Entonces, cada vez que intentaba... ¿Y usted escribe bien? Escribo bien, sí. ¿La mano también? A mano alzada, perfecto. A mano alzada, perfectamente. Yo no entiendo a este mundo, ¿eh? Yo entiendo a este mundo, ¿eh? Ay, señor. Pero en ocasiones es mejor estar solo que mal acompañado, ¿verdad, Adalberto? Totalmente, totalmente. ¿Por qué sale ese adagio, ese refrán? ¿Por qué? No, lo que pasa es que hay algo que no tiene precio y es la estabilidad emocional y la paz interna es algo que nunca se debe de poner en una balanza. Entonces, si tú entiendes que una pareja te está quitando eso que es tan apreciado y tan anhelado, que es la paz emocional, exacto, indiscutiblemente, pues bici pasaporte, pese amor. Sí, ok, espérate. Es que es muy bonito que ustedes hablan y la correra tuya, sí, ¿verdad? Que ya sí, ¿cómo no? Así es fácil. Soporte y qué locura. Somos geminianos los dos. ¿Cómo es? Felipe y soporte. Así es bueno. Ella votó un paraguayo, tú votaste... ¿Qué? ¡Otro! ¿Qué? En el caso de usted. Señor. Nicole. Yo. Ya sabe que cuando yo estoy aquí... Yo estoy soltera y sin compromisos. Yeah. ¿Usted está soltera que... y qué? Y plena. Totalmente. Yo sí. Soltera, pero nunca sola. ¡Oh! Bueno. Ella lo admite. ¿Y qué es eso? Lo admito. ¿Y eso qué? ¿Qué es soltera, pero nunca sola?
Soltera pero nunca sola. Por ejemplo, yo me considero una persona sapiosexual. ¿Eh? Yo soy sapiosexual. Muy bueno. ¿Qué es eso? Yo me enamoro de la personalidad de la del hombre, por ejemplo. A mí me gusta el trato, la forma, su personalidad, que me rete intelectualmente, que me rete emocionalmente, que haga cosas extraordinarias por valorarme. Porque, bebé, soy mucho, así que dime. Tengo que hacerlo. El hombre inteligente, sabe qué lo que, para decirlo en algo popular. Y yo que me claro. Soltera, pero nunca sola. Vamos a ver cómo va la ruleta. En pocas palabras, ella está soltera y plena. Casi nada. A buen tiempo. Mientras tanto, seguimos como los turistas, don. ¿Cómo eso? El turista llega a todas partes, se lo goza, nadie lo come. No, se y ya, y se va. Señores, yo que tengo tantas tarjetas de la de allá. ¿Cómo no? El turista nunca sabe nada. El turista nunca sabe nada, soy nadie turista. Lo conoce. Soy turista. Que Mr. Harrison no sale en televisión todos los días. O sea, que todo el mundo te conoce, donde quiera que te vea. Ella y Ana Martín no se llevan nada. Sí. Van sí. en competencia. No, es que mire, don, el hombre tiene que entender, o sea, el ser humano. ¿Quién llegó así aquí? No, es que uno tiene que ponerse las pilas porque después quieren coger a uno de pendejo. Don Fefo, nos hemos sacado. Disculpe la expresión, no sé si se pasa, pero quieren coger a uno de pendejo. Entonces, hay que ir a la par. ¿Han cogido de pendejo? Ay, ay, ay. No, entiendo que no. Pero si quieren jugar conmigo, yo también. Si quieren cogerme de pendeja, yo también lo hago. Ay, ay, claro que sí. Yo soy demasiado inteligente. Vengo con fuego. Pero si usted vino a desacatarse con algún problema. Yo soy su hija. Yo no puedo permitir que la gente se burle de mí. Yo soy Coquito. Hago un llamado públicamente aquí a la producción. Ajá. A partir de la próxima semana, un segmento obligatorio. Los talentos se desahogan. ¡Ay! ¡Desahogan! ¡Ay! 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 ¿Usted cree que usted viene ese día? ¿Eh? ¿Usted viene ese yo día? Yo lo manillo. ¿Eh? Yo lo manillo. Claro. Okay, está bien. Eso va. Las reglas, ¿qué dicen allá? Buenas noches. Creo y estoy seguro que sí, cuando no hay respeto en la pareja, es preferible cada cual por su camino y que viva la soledad. Pero yo entiendo que lo más difícil es la separación. Sí. Si hay amor. ¿Eh? Si hay amor. Pero porque si llega un momento que ambas partes ya no tienen amor y lo mejor es separarse. Bueno, ya estamos en el cemento, desahógate. Dale. No. Aquí yo creo que es importante que la gente comience a llamar y a opinar en este tema porque tiene que ver mucho con la parte sentimental y la parte emocional. ¿Verdad que sí, vos? ¡Vámonos, fui! Hola, vos. Edwin, desde Pueblo Nuevo. El hombre solo es como una jaiba sin callo. No entendí. O sin cacho. Él escribió callo. Callo. Es sin cacho. Y no, y callo no es con K. Sin cacho, tal vez. Fue el corrector del celular. No me haga como la persona que estaba aquí. ¿Qué? Que no sabía lo que era una empalizada. Bueno, si yo no conozco algo, yo digo y admito mi ignorancia para que el que claro, sepa que sabe lo que es un cacho, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. A nosotros nos han pegado muchísimo. Ay. Liliana. Tengo experiencia en la materia. Liliana. Dígame. Aló. Lili mejor, no sabe lo que un cacho, papá. Es mejor estar solo que mal muchacho, acompañado. Cállate. Ya fue. No riéndome aquí con Adalberto. No está teniendo para otro lado. Eso puede causar problemas en tu casa, en mí. ¿Alguna vez te has sentido sola? Yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido solo en una relación. ¿Qué tú haces cuando estás solo? Hablar con la persona. ¿Eh? Hablar con la persona. Si me siento que no estoy, que no siento la debida atención. No me estás llamando. ¿Qué es la atención? ¿Qué tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres, mambo? No necesariamente. El sexo no lo es todo en una relación. ¿Yo dije sexo? Bueno, mambo. ¿Eh? ¿Qué puede uno entender por mambo? Amiga. Dele mambo, maestro, dele mambo. Mambo. Quiero mambo. No de mambo. ¿Qué me llame, guá?
Llámame, 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 llámame. Buenas noches. Buena. Dame mambo, dime. Adelante. El hombre soltero es un animal imperfecto. Ay. Pero el hombre casado es un perfecto animal. Diablo. ¿Y qué reflexiones sobre eso? Entonces, al final, Liliana, ¿con o sin el mambo? ¿De qué manera puede reconciliarse entonces? La mejor manera es hablando con esa persona. Mira, me siento solo porque, sobre todo ustedes que tienen una relación de tantos años, ustedes saben que eso sucede. Sentirse solo en una relación, por supuesto. A veces ponen más atención al trabajo, a otras cosas. Eso es normal. Lo que hay que hacer es hablar. Mira, me estoy sintiendo. ¿Usted nunca se ha querido suicidar? Ay, líbranos, Señor. Líbranos, Señor. No, porque hay gente que se quita la vida por un amor. Ah, sí, sí, definitivamente. Lamentablemente. Y si no hay mucho mambo. Falta de amor propio. Llámame, llámame, llámame. La gloria de Dios. Buenas noches, saludos. Hello, buena. Sí. Buenas noches, hermano. ¿Dónde está usted? Oye, ¿dónde está usted? Usted la está gozando ahí con él. Qué gozando, hermano, con esta señorita mambo. Toda. Mira, ¿Dónde es la niña? Mira, niña, contéstame con el mambo. Mira, una pregunta, oye, ¿en qué pueblo está usted? Oye, esto es lo que te voy a decir. Escúcheme a mí, caballero. No, yo estoy aquí en Higüey. ¿En qué pueblo está usted? Sí. ¿Dónde? En Higüey. 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 El sábado. Sí. La Basílica. El sábado voy para Higüey. El sábado estaré allá en Higüey. Huepa. Ok. Tráeme un regalito. ¡Ah! ¿Y qué tú le vas a guardar a él? No, yo soy amigo de él porque veo su programa, hermano. Soy un hombre. Yo te llevo regalo. Soy un hombre cristiano, no vaya a entender. Te voy a llevar no vaya una Biblia. Que soy cundango. Te voy a llevar una Biblia. ¿Una Biblia quiere? Amén, tráemela, hermano. Tráemela, yo Biblia. todo de tu programa. No, de Dios. ¿Quieres que hablemos algo de matrimonio? De Dios. Estuve orando por ti cuando estuviste enfermo. Amén. A ti, tu familia, tu esposa, bendición para ustedes. Gracias. Lo amo en el amor de Cristo. Santo amén, Dios. Amén. ¿Sabía ustedes que ustedes son importantes para nosotros? Ese hombre tiene unción, ¿verdad, Lola? ¿Qué se dice? ¿Verdad? Como que tiene como una unción, como un poderío de fe. Sí, unción. Unción del Espíritu. Ok. ¿Qué es unción del Espíritu? Mira, te voy a decir claro. Eso es algo especial. El Espíritu Santo es como una persona. Pero si tú lo contristas, él se aleja de ti. Okay. Cuando se te sale algo de la boca mal presionado, ¿entiendes? Okay. Cuando mira los ojos, son muy dañinos. Pero cuando tú andas en santidad, el Espíritu Santo te acompaña. Yo espero en Dios que te acompañe a ti todos los días de tu vida. Lo recibo. Amén. Gracias. Muchas gracias. Mira, ¿quieres que te diga algo? Dígalo. Bendición para usted y todos los que están ahí. Amén. Gracias. Lo recibimos. Nos sentimos gozosos con esa alabanza. Tengo un gozo en mi alma. Ay.
hablando como este, tiene que ser así porque tiene la bendición. Relax. Amén. Coco, ya dejando un poquito el relajo y el veneno detrás, atrás, sí. Es importante, y yo lo hago, exhorto a la gente que si están solteros y que prefieren la soledad, que valoren mucho esa etapa. Es una etapa maravillosa para tú conocerte, para tú descubrir quién tú eres realmente, qué quieres en una persona. Yo soy del tipo de mujer que... cuando ya entablo una relación con alguien, entiendo que es un proyecto de vida. Exacto. Tiene que ser, incluso, el futuro es incierto. Pero si tienes a alguien a tu lado que estás conociendo, que sea un candidato para que tú tengas un futuro bonito, un hogar o lo que sea, no el relajo y la checha. No, pero es una realidad y es un consejo a las personas que nos están viendo, porque a veces... La soltería, quieren el que es soltero, no puede tener una relación. Ay, pero déjeme desahogarme, don, así no. Acuérdate que el programa está a las 10, viene el Pachá ahorita para acá. Oye, sí, pero se puede, dale, se puede. Déjeme desahogar, que está aprobado. Un consejo de corazón. Maestro, disfruten, espérate, su soltería. Disfrútenla, maestro, valórenla. Ponme una musiquita ahí como de relajación. Sigue hablando, mi amor. Sepan elegir. Va a decir el nombre. ¿Qué nombre? Jamás. No, el nombre de Sernendo. El nombre de Sernendo. Sernendo que usted va a tener aquí, este representa. Tú sabes algo, ya que estamos aprovechando el momento y iniciamos el segmento Los Talentos Se Desahogan, yo tengo un dolor aquí y es con mamá Loli. ¿Te va a desahogar? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es que usted me le va a dar permiso a ese señor para que se me vaya de una entrevista sin tabú? Eso está picado. Sin tabú llega el Cibao, mi amor. Ay, sí. Ay, hay cosas fuertes. Y ahí está, ¿qué el me señor Javier? Un abrazo bien fuerte a esa dama de tanto valor. Buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿En qué parte de la República se encuentra? Si está aquí. Aquí en Santiago. ¿En qué parte de Santiago? Los Tocones. ¿Dónde? En Los Tocones. Los Tocones. Por la autopista. En Los Tocones. El amigo de Bebeto, el cantante. Tú no lo sé, ¿te acuerdas que se presentó ayer en tu programa? En Los Tocones. Es que eso con una jota. Sí. Es un lío. Ok, ahora lo entendí. Dígame usted, ¿es mejor estar solo que mal acompañado? Pues, claro. No. Es mejor estar mal acompañado. ¿Cómo? Neto, ustedes saben. Cero estrés. Ustedes saben que el país... Yo te estoy diciendo que yo soy Junior José, ¿verdad? El cantante que se presentó allá en tu programa, el amigo de Bebeto, ¿me recuerda? No recuerdo, pero ¿usted canta ahí? Claro que sí, yo quiero ir a cantar allá balada. ¿Qué canción usted cantó? ¿Qué canción usted cantó? No, yo fui con un grupo de bachata. Pero, él no cantó una, varias que entonces. Ah, él cantó varias bachatas. Sí, porque vino con el grupo bachata. ¿Qué bachata usted cantó? Y llorará. ¿Aquí? Ese día estaba, óyeme para que te acuerdes, ese día estaba Chichi Peralta también. Hace tiempo ya. Ah, pero eso fue la otra vida. Eso fue la otra vida. Yo le bendigo, mi hermano, la bendición de Dios para usted y su familia. Redes. Hola, es que depende, porque no siempre es por cuernos, es por falta de respeto, y el amor y la chispa por eso se pierden. Es verdad. Ya, mire, yo entiendo que ya eso de amor y chispa está descalificado. La chispa adecuada. ¿Hoy por qué? Sí, porque si no hay química, no funciona. Si no hay química, no hay función. Tiene que haber química y chispa también. La química es una, otra. No. Ahí lo contradigo. Claro, ¿el efectivo? Que no. Claro que no. No, el efectivo. ¿El efectivo? Mire, escucha lo que voy a decir. Tomen nota. ¿No van usted ahora a decir que usted es Santa Cecilia? No, jamás. Usted no puede tener un hombre desbaratado. Ah, no, ¿y usted sabe por qué? Porque mis padres han invertido mucho dinero en mi educación y en mi formación. Pero yo... Ah, bueno. Y pero tengo que estar con un hombre de mi nivel o más alto, claro que sí. Que a nivel mental y de valores también. ¿Y si el amor llega a usted con el delivery? No. ¿Puede llegar?
amor a primera vista. Pues, pero ella se está contradiciendo de hace rato. No, porque no, ella no. dijo que ella se enamoraba del trato y del cariño y de la forma. No, pero ahora me dice que del dinero. Hay que tener estándares. Hay que tener estándares. Hay que tener estándares. Claro que sí. Claro que sí. Eso no tiene que ver. Yo puedo ser más arrancado 10 millones de pesos sin educación, pero ay, 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 no, ay, no, ay. No, 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 hay estándares. Eso es psicología inversa. Es difícil. Hay estándares. Yo he visto muchas veces caballeros y con su acompañante en un motorcito que van entrando hacia la cabaña. Ay, y digo, bueno, wow, qué lindo. Pues, pero que pidan un taxi mejor. Pero, Giancarlo, págaselo tú. Órale, ese. No, porque dígame. ¿Eh? Dígame usted, como que... No, si lo que tiene es un motor, ¿en qué tú quieres que vaya? ¿En una Lincoln? Claro. O una pasola. Si tiene una pasola, ¿qué tú quieres que vaya? ¿En una guagua? En un taxi. Pero sí, pero lo que él tiene va a pagar la cabaña. ¿A cómo está la cabaña ahora mismo? Si tú esperas, yo no sé. No, yo... actual, que me decía, dos jóvenes con deseos, no, de progresar con respecto al dinero, a lo que la pareja tiene que tener. Dos jóvenes con deseo de progresar llegan lejos. Así, muy lejos. Con mutuo apoyo, por supuesto que sí. Es verdad, no, es claro verdad, que verdad. Sí, desde cero, claro que sí. No. Cuando hay voluntad, los pasos son más agigantados. Exacto. Lo que pasa es que la voluntad no tiene mucha paciencia. Es que la voluntad se acaba en un locrio. Cuando usted mete la cuchara y no encuentra mucha carne, ahí la voluntad va cambiando. Es difícil. Dichoso y bienaventurado aquel que se enamore de la simpleza. Así mismo. De lo humilde. Bueno, usted se enamora de lo humilde. Y eso está perfecto. Lo humilde, ¿a usted le gusta? ¿Usted tiene amor? ¡Amor a Dios! ¡El uno! ¡Vamos!